Agradeceros a todos la presencia en esta jornada. Y vamos a pasar al, digamos, lo que sería el segundo bloque del día, en el cual vamos a tener una mesa redonda para tratar la temática de casos de colaboración entre empresa tradicional y la empresa de impacto. ¿Vale? Para ello, este es un tema digamos que en este momento está en fase de ebullición, para decirlo de una manera, y que además Ship2B está jugando un papel relevante. Desde hace mucho tiempo, las empresas, tanto por la creciente sensibilización del consumidor como de los propios equipos directivos y los propios equipos de las compañías, vienen actuando con una creciente responsabilidad corporativa y preocupándose por ir más allá de su impacto estrictamente económico, cosa que han hecho tradicionalmente a través de los departamentos de RSC y de los departamentos de marketing. Al mismo tiempo, todos somos conscientes de que estas mismas empresas, en un entorno cambiante, con un consumidor que está en continua evolución, tiene una necesidad creciente de innovar. Y a partir de aquí han surgido numerosas teorías y ejemplos de open innovation, de formatos distintos, de conseguir la innovación, siempre intentando que las compañías tengan una creciente competitividad. El tema que trataremos ahora lo que hace de alguna manera es cuadrar el círculo. Es decir, consigue, y veremos cuatro ejemplos muy interesantes, lo que hace es conseguir es unir el impulso, la concienciación, el desarrollo del ámbito de más allá de la generación de riqueza económica de una compañía con la generación de innovación a través de esa colaboración entre el mundo empresarial y lo que serían las empresas de los startups de impacto. Para esto, para tratar este tema, tenemos cuatro ponentes hoy, esta mañana. Por un lado tenemos, que nos van a explicar cuatro casos de éxito en el tema, tenemos a Xavier Serbat, director de la aceleradora de Fluidra, tenemos a Esther Sansa, de Danone, tenemos a Marcel Prunera, de Prunera, a Semana Tala, et conec massa, de Guinot Prunera, y tenemos a José Carol, del Banco de Sabadell. Cada uno de ellos nos va a exponer un modelo que han desarrollado desde su perspectiva, desde su ámbito de responsabilidad, de esta colaboración entre empresa tradicional y a startups de impacto, y después abriremos un turno de preguntas para profundizar en aquellas cuestiones que nos hayan quedado abiertas. Quiero agradecer de entrada la colaboración de los cuatro, que nos hayan brindado primero su tiempo y segundo que quieran compartir con nosotros estas experiencias. Podemos empezar quizás de izquierda a derecha, empezamos por Xavier, si te parece. Perfecto. Muchas gracias. Hola, buen día, buenos días. El caso de Fluidra, bueno, para quien no conozca Fluidra, o del todo Fluidra, es una empresa tradicional catalana, industrial, familiar, aunque cede hace unos años parte del capital en el mercado continuo bursátil, ¿no? Y entonces es una empresa pues, de raíz industrial, con presencia en todo el mundo, es decir, una empresa clásica, que se plantea un momento determinado ante los retos de la crisis, ¿no? Un problema grande, ¿no? El problema fundamental es que viene la crisis y te das cuenta de que tus márgenes bajan, ¿no? Porque tienes que bajarlos y cada vez más tienes que reaccionar delante de esta bajada de márgenes, ¿no? Cuando tienes un catálogo muy amplio, nosotros somos una empresa pues, que tiene su departamento de I+D, y de innovación, y que le da una cierta velocidad a la innovación dentro de la empresa, ¿no? Pero te das cuenta de que para volver a conseguir esos márgenes que tú deseas, pues necesitas una velocidad mayor de innovación porque tu catálogo es amplio, ¿no? Y a partir de entonces necesitas acceder a innovación de fuera, ¿no? Entonces, te marcas como un objetivo realmente para generar beneficio y después usarlo para los fines que hagan falta, pero para generar beneficio necesitas innovación. Una vez esto lo asumes, te das cuenta de que la innovación que está puertas hacia afuera de la empresa es mucho más variada que la que tienes dentro de casa, ¿no? Entonces, el modelo de la aceleradora es tomar los recursos que tú ibas a invertir en I+D tradicional en participaciones minoritarias en proyectos de innovación que te ayuden a llevar esta innovación a tus clientes, ¿no? Bien, con esta misión y con esta intención, nosotros empezamos hace un par de años y entonces empezamos a trabajar con proyectos de emprendeduría, ¿no? También es verdad de que nos encontramos bastantes proyectos de emprendeduría y dices, bueno, es que la situación
es perfecta, ¿no? Estamos saliendo de una crisis, hay mucha gente muy válida en el mercado, pues que no ha tenido o no le gusta pues lo que le puede ofrecer el mercado laboral o profesional. Y entonces, creo que la emprendeduría en la innovación es algo resultado también de la crisis, ¿no? Y entonces, te encuentras en un marco y en un marco de innovación muy interesante, ¿no? Entonces, ¿la idea nuestra cuál es? La idea nuestra es, ¿por qué no cogemos a gente innovadora con un producto que nos ayude a nosotros y nosotros cómo los podemos ayudar a ellos? Pues aparte de con capitales, pues decir, ¿por qué no podemos trasladarle a ellos pues nuestra experiencia en los años que hayamos podido conseguir en tecnologías de fabricación, en formas de distribución, en internacionalización, etcétera, en gestión, en venta a inversores, en enfoque en rentabilidad, etcétera, etcétera? Y esta es un poquito la idea que nosotros pues le dimos al tema, ¿no? La experiencia realmente ha excedido nuestras expectativas, ¿no? Porque realmente el tema de ver a determinados emprendedores nos ha ayudado también a nosotros, ¿no? Porque, pues decir, uno es una empresa familiar con muchos años y con las cosas muy bien aprendidas, o no tan bien aprendidas, pero con mucha experiencia, pero no te das cuenta al final que esa ilusión vuelve a entrar en tu casa y ese espíritu de innovación y de tirar para adelante un tema, etcétera, etcétera, pues nos convenía. Había una cosa que nosotros también le dábamos vueltas a lo siguiente, es decir, nuestro departamento, por ejemplo, de I+D, generaba producto, ¿no? Y este producto, joder, era buenísimo, ¿no? Y quizá teníamos el producto desarrollado, pero no éramos capaces de expandir su difusión y su venta tal como nosotros pretendíamos inicialmente, ¿no? ¿Y por qué? Si el producto es tan bueno, ¿por qué no? ¿No? Y al final te das cuenta de que no lo conseguimos porque no hay alguien detrás que vive absolutamente de este producto. Y aquí quiero animar a los emprendedores en este sentido. Es decir, cuando hay un emprendedor que nos propone un producto, más allá de la bondad del producto, el mismo emprendedor es el primero que se levanta por la mañana, come, desayuna, cena, pensando en ese producto, ¿no? Claro, para nosotros, en un catálogo de 20 o 30.000 referencias, claro, no, sería un producto más y quizá no tendría la eficacia. En cambio, si tengo detrás a alguien como el emprendedor que nos empuja, nos ayuda también a nosotros, ¿no? Entonces, esto combinado pues ha hecho de que en estos dos años hemos llevado adelante de forma definitiva 4 proyectos importantes que tienen relación con el agua, porque para nosotros el agua es nuestra esencia, ¿no? Y que realmente hemos conseguido ronda de inversión y el objetivo fundamental que nosotros ya no le decimos al inversor, sino al emprendedor, sino al inversor, es decir, oiga, hay esta innovación relacionada con el agua, hay un grupo industrial pues, que se lo ha mirado, ha visto un plan de viabilidad, se lo cree, invierte, oiga, ¿me acompañan ustedes a invertir con él, ¿no? Entonces, este es el mensaje de la aceleradora. Y creemos que esta forma de invertir de forma distribuida pues nos puede ayudar. Este es un poquito el objetivo nuestro. Una pregunta antes de pasar al siguiente ejemplo. ¿Cómo reaccionan los inversores? Los inversores en general, cuando ven que hay alguien que domina pues, tecnologías de fabricación o que está prácticamente en todo el mundo y que se crea un proyecto de un agente joven o no tan joven, y que se asombra también por cosas de esta gente, pues les ayuda a invertir, porque les da una cierta seguridad. Es decir, te das cuenta muchas veces que el inversor, hay varios tipos de inversores aparte del business angel, pero es verdad que hay una profesionalización del dinero. Hay gente que invierte, pero que haya alguien más allá de la profesión del dinero o de la inversión que te diga, oye, pues lo que es el core business o lo que es el negocio en sí, oiga, yo me lo creo, más allá de lo atractivo que pueda ser a priori, hombre, ayuda y da una cierta certeza, ¿no? Es decir, a nosotros también, si encontramos otro socio industrial dentro de un proyecto, como inversor industrial nos gusta también mucho, ¿no? Supongo que esta es la imagen también que podemos trasladar, ¿no? Y una última pregunta. ¿Cómo veis, bajo esta óptica de la plataforma, el fenómeno del emprendimiento social? Hombre, nosotros, claro, como tratamos con el tema del agua en general, claro, el agua es el link o el vínculo entre el agua y el impacto social, entorno, etcétera, es sencillo. Es sencillo. ¿Por qué?
porque muchas veces a nosotros nos vienen, la innovación hoy en el mundo del agua está del lado de la eficacia y la eficiencia en su uso, e incluso en el tema energético, ¿no? Entonces, nos es relativamente fácil ir a buscar también después este impacto social. Sí que es verdad, de que a priori nosotros, por la misión que tenemos como aceleradora, tienes una misión muy concreta, ¿no? Que es llevar innovación. Esta innovación ha de ser rentable y ha de generar márgenes, está muy bien. Pero sí que es verdad que al final del camino te encuentras también un impacto social, ¿no? Esto nos anima más a decir, bueno, habéis buscado una rentabilidad económica en el proyecto que tiene impacto social, pero gracias a esta rentabilidad económica esto será sostenible en el tiempo. Y esto nos ayuda también, ¿no? Es decir, si combinamos las dos cosas hace que la sostenibilidad en el tiempo pues aguante, ¿no? Muchas gracias, Xavier. Pasamos al siguiente ejemplo de Esther Danone. Bueno, yo voy a hacer un caso un poco diferente, que es el tema un poco de cómo la multinacional, en este caso una multinacional de consumo, cómo nos relacionamos con todo lo que es el network de los emprendedores sociales, ¿no? Es un poco para ponerse en contexto, Danone, bueno, estamos presentes en 120 países y bueno, nuestra misión es apartar salud a través de la alimentación al mayor número de personas, ¿no? Y nace en 1919 en Barcelona con este propósito de aportar salud, pero en 1972 el presidente ya dice que no puede haber desarrollo económico sin desarrollo social, y esto ha sido un poco el ADN que ha tenido los fundamentos de Danone durante todos estos años. Todo esto ha ido evolucionando y para mí lo que es la tendencia actual en todo lo que es este modelo económico y social es cómo integras ya en tu cadena de valor a estos emprendedores sociales. Es decir, la RSC, porque también hablo más de esta parte, está ya obsoleta, lo que es la caridad, por decirlo de alguna manera, tradicional, y lo que nosotros hacemos es, oye, no, ¿cómo empoderamos, cómo ayudamos, cómo financiamos, cómo invertimos en emprendedores que aporten un desarrollo económico, pero a la vez social en las comunidades que operamos? Y aquí creamos el Fondo Ecosystem, que es un fondo que nació en el 2010, que contaba con 100 millones de euros y en el cual invertimos un 1% de nuestros beneficios anuales. Y lo que hacemos es invertir en proyectos de emprendedores sociales que están dentro del ecosystema de Danone, es decir, emprendedores que podemos integrar dentro de nuestra cadena de valor y que, por tanto, nos puede dar servicio. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos es a fondo perdido, es una inversión sin retorno de capital ni de intereses ni nada. Lo que hacemos es apoyarlos para que puedan empezar en estos primeros pasos de la aventura de crear una empresa o de expandir o acelerar una empresa, para que ya sean sostenibles y puedan darnos servicio tanto a nosotros como incluso a otras compañías, ¿no? No es una cosa exclusiva de Danone, es sí, hacemos una empresa que está bien o fomentamos o invertimos en una empresa que está bien, nuestro legado no es que solo nos dé servicio a nosotros, sino que haga un bien para el resto de la comunidad. En este caso, y más concretamente lo que hemos hecho en España, es una agencia, que es el proyecto Ecosystem que tenemos aquí, de mujeres que han sobrevivido a la violencia de género. No sé si sabíais que ayer fue el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género, y justo presentamos junto a ESADE, junto al Instituto Social de Innovación Social de ESADE, los resultados de este proyecto que ya tiene 5 años de vida, sobre cómo podemos incluir a las mujeres supervivientes de violencia de género en nuestra cadena de valor. Y lo que hicimos es crear esta agencia, donde las mujeres que han sobrevivido a violencia de género lo que necesitan, tienen pues ayudas de la administración, tienen muchas veces pues pisos de acogida, pero lo que les falta es una oportunidad laboral para ser independientes económicamente, volverse a relacionar con las personas, porque normalmente lo que hace el maltrato es aislarlas, y volverse a integrar socialmente en su comunidad. Y entonces lo que hacemos es darle coaching individual para que vuelvan a conectar con ese proyecto de vida que el maltratador destruyó. También lo que hacemos es ayudarlas con formación profesional y talleres de empoderamiento, y por último con una oportunidad laboral. Esta oportunidad laboral es que trabajan para Danone como embajadoras de marca en los puntos de venta. ¿Qué hacen? Ayudan al cliente, bueno, al consumidor, a entender cuál es en nuestro lineal de productos, pues tenemos muchísimas referencias, cuál es el idóneo. Y además lo que nos dimos cuenta, y ahí está lo que aportan económicamente, es que estas mujeres son mucho más comprometidas. Antes teníamos un absentismo del mercado es del 40%, nosotros teníamos el 14%, tenemos el absentismo del 1%, pensad que una empresa normal tener un absentismo del 4% es un buen resultado, ya que estamos hablando de un trabajo como embajadora en un punto de venta con solo un 1% de absentismo. Una rotación que teníamos del 63% bajó al 4%, y luego son mujeres que a lo mejor no tienen experiencia laboral,
pero sí que han estado mucho tiempo en sus casas y saben perfectamente lo que una compradora cuando va al punto de venta hace. Con lo cual hemos encontrado esta simbiosis perfecta, ¿no? Este win-win, ganar-ganar, entre un proyecto que tiene una clara ayuda social, ya que hace este último paso que nadie les ofrecía para la integración normal en la sociedad, con un trabajo digno y cara al público, no solo en trabajos ocultos como el de la limpieza, y a la vez tenemos unos resultados económicos, unos resultados de calidad de servicio muchos mejores que los que teníamos con una agencia tradicional. Entonces, un poco nosotros creemos que este es el futuro y por eso también nosotros empezamos a trabajar con Ship2B en la búsqueda de más emprendedores sociales que pudiéramos incluir en nuestra cadena de valor. Y en este caso, con todo el tema, pues el área de la nutrición y la salud, que es nuestra razón de ser. Y ahí, por ejemplo, estamos colaborando con los Spoonytoons, que lo que hacen son como vídeos sobre cómo llevar una alimentación equilibrada, ¿no? Entonces nos gusta un montón porque ellos tienen como misión luchar contra la obesidad infantil, que es uno de los grandes problemas de España, y a la vez son jóvenes emprendedores que con todo el paro juvenil que hay actualmente hay que reforzarlos. Y luego un poco lo que comentaba mi compañero también, ¿no? También ellos te aportan cosas mucho más frescas, innovadoras, que lo que una empresa, a lo mejor grande, multinacional, a veces es capaz de realizar, que necesita gente joven y con otras ideas de fuera para aportarle. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo acoge la organización? O sea, ¿qué impacto crees que ha podido tener en la organización ese tipo de iniciativas? Mira, al principio tengo que decir que yo cuando lo presenté fue con miedo, porque la violencia de género no es un tema sencillo, además hay también un tema de anonimato y confidencialidad sobre las víctimas. Y lo que más me sorprendió, porque además toda nuestra fuerza comercial mayoritariamente son hombres de 50 años, y tenían niñas monísimas y les pasamos a mujeres reales. Y al final lo que te das cuenta, y también tuvimos a Ana Bella, que es la líder de la fundación y que es una gran comunicadora, que habló delante de los 500 managers de la compañía, mayoritariamente hombres, y les explicó el proyecto, ¿no? Mi gran sorpresa, muchos hombres se pusieron a llorar, que yo esperaba que esto sensibilizara más a las mujeres, pues no, sensibilizó más a los hombres. Y los hombres acabaron entendiendo que el proyecto tenía mucho más sentido, que están orgullosos de trabajar en una compañía como esta, y una cosa que me olvidé de decir es que el 90% del feedback que recibimos de ellas es que es un servicio excelente. Con lo cual, si tú al final haces esta apuesta de valor y encima social, los empleados están muy contentos con ello y yo creo que al final internamente genera mucha más cohesión. Gracias. Marcel, pasemos bueno, a tu ejemplo. Sí, buenos días. Nuestro ejemplo es, bueno, yo creo que tiene algunas peculiaridades, pero creo que una de los principales mensajes que me gustaría trasladar es que los motivos de fondo por los cuales se da un ejemplo como el nuestro son aplicables a miles de pymes de nuestro país, porque Guinot Plonera es una pequeña empresa, es una pyme tradicional. Este año hemos hecho 110 años, por tanto no se puede ser más tradicional. Estamos en el sector inmobiliario, de hecho yo soy socio de una compañía de finanzas y otra del sector inmobiliario. De hecho soy patrono de Ship2B para no ir al infierno directamente sin pasar por la casilla de salida. Bueno, pues Guinot Plonera es una compañía del sector inmobiliario, este año 110 años. El sector inmobiliario ahora está bastante innovando bastante, pero no ha sido el primero, para decirlo con un eufemismo, no ha sido el primero en llegar a la innovación. Se estuvo distrayendo con otras cosas durante un cierto tiempo. Y en nuestra compañía en concreto, además, la unidad de negocio más importante es la gestión patrimonial para terceros, lo que hace 110 años y también ahora se llamaba la administración de fincas, que si yo no sé si alguien lo conoce, pero tampoco es el sector más innovador del mundo. Lo que sí tiene nuestra compañía, lo ha tenido desde siempre, porque es una compañía familiar, porque es una compañía que tiene centros de trabajo en municipios, en Barcelona, pero también en municipios, en pueblos, en ciudades pequeñas, es una conciencia social y una conciencia cívica muy alta. Guinot Plonera ha sido siempre, yo me gusta decir que me gusta que pedir la memoria social, que no sé si es un nombre muy científico, pero que es todos aquellos proyectos cívicos, ciudadanos, etcétera, en los que colaboramos, que son muchísimos. Y algunos son pues de la localidad en las que está el centro de trabajo, pues los castells, la organización de ayuda a un programa social, alguna iniciativa cultural. Pero siempre desde una forma, digamos, tradicional también, cómo no, de aproximarse a este tipo de colaboración y de impacto social, que es, bueno, pues hoy hay una causa que fuera de horas alguien apoya y está muy bien, y oye, le damos una ayuda en especie o en dinero cuando es posible. Para nosotros, ayudar
en un programa de Ship2Be a una empresa social, para la compañía Ginotronera es muy innovador. No está muy alejado de lo que ha hecho. Es una compañía en un sector con una fama un poco peculiar, que siempre se ha esforzado para mantener una serie de valores éticos, y en este sector, pues, en fin, hay bastantes presiones para hacer todo lo contrario, y siempre se ha esforzado para tener un vínculo con la sociedad, un vínculo con aquellos que ayudan a la sociedad en un sentido amplio, pero también en un sentido muy local, muy de territorio, y por tanto, el día que les planteé participar en este programa, hombre, primero hubo sorpresa, hombre, pues esto es un programa donde está Danone, ¿tú qué hacemos nosotros aquí? Después tuve que explicar lo que era el emprendimiento social, porque, bueno, pues, pues muchas de las personas que trabajan en Ginoprunera no lo conocían, pero una vez has superado esa barrera de conocimiento, lo que descubres es que, bueno, pues no es tan distinto a lo que hemos hecho toda la vida, 110 años, solo que tiene una forma nueva, y a lo mejor, y lo que hemos ido descubriendo con el trabajo con Habitat 3, que es la fundación con la que estamos colaborando, pues es que no solo es nuevo, sino que incluso es más enriquecedor, es más interactivo, puedes implicar a más personas, no solo el contable que da un talón a no sé quién o el de comunicación que pone el logo en un programa, sino que conoces gente, les ayudas. Habitat 3 es una fundación que pone a disposición de personas, digamos, con bajos ingresos y con problemas sociales, pues vivienda social. Y, por tanto, digamos, una de las almas de su negocio, claramente, es gestionar patrimonio inmobiliario. Aunque, dicho así, parece que no, pero de hecho es exactamente lo mismo. Así que les hemos ayudado en varias cosas. Les estamos ayudando en innovar en productos para su crecimiento, pero también les hemos ayudado, y debo decir que esta, que es la parte en la que yo no he participado, pero me parece para nosotros muy enriquecedor, pues ayudarles en ser buenos, y no poner gestionar decenas de miles de inmuebles, por tanto, un poco eficientes y con 110 años, un poco de know-how tenemos. Así que les hemos ayudado en know-how de gestión de los inmuebles, de gestión de las... Y eso quiere decir que los que les han ayudado no son el director general, ni los consejeros. Yo, como trabajo mi día a día está en otra compañía, pues soy consejero y accionista, pero no somos nosotros, ni el CEO, ni la gerente de la compañía, que también... sino pues el responsable de, nosotros llamamos de vertical, el que técnicamente es capaz es el que sabe más de cómo ser eficiente gestionando inmuebles. Un gestor de cuenta, un señor que su trabajo es pues, digamos, gestionar los inmuebles de una serie de clientes que están bajo sus cuentas. Y para nosotros es muy enriquecedor y nos hemos dado cuenta de que es mucho más innovador y mucho mejor, digamos, y además creemos que tiene más impacto, aportar con esta vocación que tiene 110 años de un cierto compromiso con la sociedad a través de apoyar un emprendedor social. La primera vez que les dije, mira, el problema que tienen es que como yo estoy en el mundo de la innovación, llevo 20 años en proyectos de innovación y de emprendimiento y ahora trabajo en el mundo financiero ayudando a compañías tecnológicas, pues les traigo ideas que a veces les sorprenden, ¿no? Bueno, ya aconsejo, a ver qué hoy nos trae Marcel hoy esta mañana. Y el día que les dijo, oye, lo de Ship2Be, tal, pam, una gente con la que hace años que nos conocemos, yo soy patrón, este programa es muy interesante, el primer día pensaron, bueno, vamos a decirle que sí porque es el jefe, pero vaya. Y ahora están entusiasmados, me escriben, oye, muy bien esto, está muy bien esto. Cosa que no había pasado, digamos, con el patrocinio, que no digo que se tenga que dejar de hacer, con la organización, que lo que te pide es el logo y un talón. Hay un proceso aquí de implicación que yo creo que es mucho más enriquecedor, espero que para los de Habitat 3 también, que están por aquí, y para nosotros seguramente. Y acabo, ¿y cuál es para mí un mensaje positivo? Pues que, hombre, que una pyme como nosotros, bueno, somos 60 personas, pero no es una gran compañía, de estas hay miles. Y es estupendo que abran camino grandes empresas como Danone o como Fluidra. Pero también estaría bien, llevo con la gente de Ship2Be, incluso antes de Ship2Be, bastantes años trabajando en estos temas, el gran reto, ya lo era cuando hablábamos de responsabilidad social, el gran reto es que además de las grandes compañías, las pymes, también participen de estos movimientos y de estos procesos. Y yo creo que digamos, la lección más importante de nuestro ejemplo es que no solo se puede hacer, sino que además funciona y da satisfacción a todas las partes. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Qué crees que está aprendiendo tu equipo
O sea, por lo que explicabas fue claramente el tema, digamos, la sensibilidad y los valores, y por eso habéis durado 110 años, forma parte de vuestro ADN. Con el formato de colaboración en un proyecto de emprendeduría social, ¿qué crees que tu equipo está aprendiendo de nuevo? Bueno, a ver cómo explico esto. Yo creo que al final todos, cada uno de una manera u otra, pero todos nos volvemos en nuestros trabajos pequeños especialistas de algo. Entonces, algunos tenemos la suerte o la casualidad de además poder, en fin, picotear un poco en muchos otros sitios y tener una visión del mundo un poco más diversa. Pero la mayoría de la gente está en su campo, en su especialidad, en su trabajo, y no le es fácil abrirse a horizontes nuevos, pero no lejanos, ¿no? Entonces, a mí yo creo que una cosa que se ha aportado mucho dinamismo y ha aportado mucha ilusión y mucha frescura, el poder encontrar una realidad, conocer una realidad, que de hecho está muy cerca de su trabajo diario, pero de la que no conocían nada. Como mucho, igual lo habían leído en el periódico. Habrá gente de todas las sensibilidades y de todas las ideologías. Algunos igual tenían algún prejuicio. Y sin embargo, pues han descubierto, ostras, pues esto está muy bien, esto es interesante, esto vale la pena. Y además esto, oye, lo hace gente que, en fin, como nosotros, podríamos estar con los papeles invertidos y además tienen ganas de hacerlo bien, de que esto no sea un pozo sin fondo, sino todo lo contrario. Bueno, yo creo que este tipo y entonces para mí, que esto lo sepa no solo el consejero, el consejero delegado, sino que lo sepan pues el directivo intermedio o incluso la persona que está, digo, más a pie de calle, trabajando con estas cosas, que a lo mejor no en su día a día no tiene tantas oportunidades para conocerlas, pues a mí me ha parecido muy interesante. Pero después también debo decir, yo creo que esto que acabo de decir se aplicaría a cualquier pyme. En nuestro caso, alguna de las personas que ha colaborado con Habitat 3 pero lo hace por lo que sabe hacer en el trabajo, no por esto que voy a decir, pues alguna de las personas que ha colaborado, además es una persona que lleva años colaborando con una entidad de cooperación internacional, y nosotros, de hecho, alguna vez nos había pedido, oye, ¿me traes un cable? Bueno, pues esta persona, que no es que no haya visto iniciativas sociales en su vida, pero esta persona lo que ha hecho es descubrir pues el mundo del emprendimiento social. Entonces, para aquellos que estamos predicando la inversión de impacto, pues también ha sido útil para que gente, incluso que colabora con ONGs, descubra que hay otra manera de hacer las cosas, que es igual de legítima, pero que además puede, a lo mejor tiene nuevas oportunidades. Muchas gracias. Bueno, hemos visto el caso empresa Fluidra, multinacional, inmobiliario, y cerramos con un último caso, el mundo bancario. Tenemos a José Carol con el Banco de Sabadell. Bueno, yo antes de empezar quería, o sea, como veis en el programa, yo no soy Yolanda Pérez, ¿vale? Quería excusar a Yolanda Pérez porque ha tenido un problema familiar grave y no ha podido venir, y es por eso que estoy yo en su lugar. Ella es la directora del programa B-Startup, yo soy Program Manager de dos de los verticales que ahora os contaré dentro de B-Startup, ¿no? Empiezo contándoos un poco y voy a hacer una pincelada muy rápida porque tampoco voy a estar 15 minutos dándoos traya con qué es B-Startup y el banco y por qué lo monta y demás, pero para que sí que tengáis una idea de lo que hacemos a nivel de emprendimiento, tanto de emprendimiento normal como de emprendimiento social, os introduciré un poco qué es el programa B-Startup. B-Startup es un programa que Banco Sabadell lo crea en noviembre del 2013, o sea, es decir, es una compañía o una división del banco que tiene 2 años, con lo cual no dejamos de ser una startup dentro de una gran corporación. No hace falta que se introduzca el Banco Sabadell porque, bueno, es un banco con más de 125 años, no sé si llevará, pues creo que 125 años los hizo en el 2007, pues llevará pues 133 o algo así, empresa cotizada en el IBEX, cuarto grupo bancario privado español, y bueno, entonces hace 2 años se crea esto, ¿no? B-Startup. ¿Qué es B-Startup? Pues bueno, al final B-Startup es una división del banco que engloba 3 verticales diferentes. Por un lado tendríamos todo lo que sería oficinas bancarias, ¿vale? Lo que hemos creado son alrededor de 90 oficinas B-Startup repartidas dentro del territorio nacional. La gente cuando le dice soy una oficina B-Startup dice, vale, muy bien, ¿esto es una oficina B-Startup? ¿Qué es? Bueno, pues al final no deja de ser una oficina bancaria normal al uso, algunas tienen algún distintivo visual, pues yo qué sé, que pone B-Startup arriba, otras no, donde tanto el director de oficina como el gestor comercial han recibido formación de lo que es una startup, cómo se trabaja en una startup, qué tipos de startup hay, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, con eso, pues hemos conseguido adaptar productos bancarios pues, con condiciones más ventajosas para startups, y yo creo que lo más relevante es que hemos creado un análisis de riesgo
o sea, un circuito de riesgos independiente, ¿vale? Yo creo que eso al final es lo más importante, ¿por qué? Pues porque si tú coges a una startup, la analizas desde un punto de vista de darle un préstamo o no, como si fuera una compañía madura, el 99.9 periódico puro de los casos denegarías el préstamo. Al haber hecho un circuito de riesgos independiente, hace que el analista de startup sea un analista especializado en startups y lo analice como una startup, no como una empresa madura. Pues bueno, al final, y eso los números pues hablan por sí solos, el año pasado, 2014, que es la cifra que os puedo dar, aprobamos 32.4 millones de euros en préstamos a startups, que es un volumen de dinero pues importante, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el programa B-Startup 10. El programa B-Startup 10 es un programa de inversión, que luego hablaré de las compañías que tenemos participadas así por encima, pero sí que remarcaré una que creo que vale la pena remarcarla porque sale de aquí. Es un programa que invertimos 100.000 euros por compañía en startups, cada 6 meses, 5 compañías. Eso al final es un total de 1 millón de euros de inversión en 10 empresas. Creamos 2 convocatorias al año, cada 6 meses. Se nos apuntan, pues en la última convocatoria, creo que el número exacto es 414. De 414 hacemos un filtrado y al final invertimos en 5. A esas 5 compañías el banco les invierte 100.000 euros, de los cuales hasta la fecha 70.000 se quedaban en cash en la compañía y 30.000 se utilizaban para pagar un programa de alto rendimiento que hacíamos con Inspirit. Os animo, si alguien tiene un proyecto emprendedor y está buscando dinero, pues aprovecho para deciros que hemos abierto convocatoria este lunes, ¿vale? Y estará abierta 4 semanas. Eso por un lado. ¿Qué compañías invertimos? Al final de ser compañías digitales o compañías de base tecnológica. ¿Qué miramos en la compañía? Pues al final lo mismo que mira cualquier inversor privado, cualquier business angel. De hecho, nosotros nos dejamos de ser como si fuéramos un inversor privado, un business angel. Entonces miramos pues, lo típico, mercado, equipo, que la compañía sea escalable, que tenga ventajas competitivas, etc. ¿Y en qué fase invertimos? Pues bueno, invertimos siempre con la compañía que tenga producto y servicio desarrollado y que podamos ver ciertas métricas. Ciertas métricas no tienen por qué ser solo facturación. Hay gente que dice, no, es que no facturo. Bueno, pues si no facturas, pero tu compañía, una de las métricas principales es el crecimiento de usuarios, me sirve igual. Al menos tener alguna métrica para poder ver la compañía. Y aquí sí que aprovecho pues, para remarcar que nosotros hemos invertimos en una compañía en la primera convocatoria se invirtió en el 2014, que salió de la colaboración que tenemos con Ship2B, que es Wolco, ¿vale? Wolco es una compañía que actualmente está cerca de cerrar una ronda de inversión con un fondo Venture Capital español, ¿vale? No puedo decir nada más por temas de confidencialidad. Y luego, por último, el tercer vertical sería la pata de innovación colaborativa. Innovación colaborativa no es que la llevemos desde... O sea, la llevamos de B-Startup, pero lo que hacemos es, ahora os explicaré, es dirigir las compañías o las startups dentro del banco, ¿vale? Innovación colaborativa es la pata, como nosotros al final estamos todo el día pues, en eventos, en foros y demás, estamos todo el día viendo compañías, ¿vale? Viendo startups, y entonces muchas de esas startups han desarrollado productos o servicios que al banco le pueden interesar, ¿vale? Ya sea pues, para que el banco los adopte, pues por ejemplo, yo qué sé, pues para hacer más eficiente su proceso de selección de, yo qué sé, de candidatos, o para hacer más eficiente la medición de las campañas de marketing online. Me lo invento, cualquier cosa que haga el banco, al final el banco es una entidad de casi 20.000 empleados y tiene pues, todo tipo de departamentos, como os podéis imaginar, pues cuando vemos alguna compañía que ha desarrollado algo que al banco le puede interesar, pues entonces la analizamos y lo que hacemos es canalizarla con el departamento del banco que toque en cada momento. Y bueno, y eso es así un poco explicado de forma rápida, eso es lo que es B-Startup. Entonces, a mí también me gustaría contaros así de forma rápida es por qué el banco, que al final pues la banca no deja de ser un negocio tradicional, por qué el banco decide meterse en semejante jardín, y perdóname la expresión, del mundo de las startups, ¿vale? Pues bueno, al final, y yo no soy ningún experto en innovación, lo que sí que es cierto es que a nivel bancario, y solo hay que leer prensa, parece que la banca de hace 3 años y la que vamos a tener de aquí 5 no va a tener absolutamente nada que ver, ¿vale? Entonces, el banco, yo creo que Banco Sabadell lo que está haciendo muy bien realmente es tenemos pues, departamentos de innovación y tecnología realmente punteros, ¿vale? O sea, tenemos unos equipos de tecnología pues, que son muy buenos. Pero, al final, tenemos unos recursos limitados y el banco tiene, me lo invento, pues X personas, no sé el número, X personas dentro del departamento de innovación o X personas dentro del departamento de tecnología. Al final, pues para conseguir desarrollos que a ti no se te ocurran a nivel de dentro del equipo, para conseguir cosas nuevas, pues se crea todo esto, ¿vale? Luego, ayudar a las startups. Bueno, al final las startups no dejan de ser empresas normales. O sea, a día de hoy son startups, pero una startup es una empresa. Y es una empresa que si va bien, pues será una startup, luego será una empresa mediana y si Dios quiera acabará siendo una gran compañía, ¿no? Pues
se detectó que no había ningún banco especializado realmente en darle productos o servicios bancarios a las startups, y eso fue otro de los motivos. Además, pues bueno, el motivo de ayudar a las compañías desde el principio, ¿vale? Al final eso no deja de ser responsabilidad social corporativa, pero siempre visto desde el punto de vista de que no deja de ser negocio bancario, y se vio un nicho que, oye, pues que no hay ningún banco que esté especializado en productos bancarios para startups. Se creó el tema de las oficinas, y para darle más hincapié y para decir, oye, pues mira, el banco también ha puesto su dinero en eso, pues se creó la parte de B-Startup 10, que es el programa de inversión, y luego todo lo de innovación colaborativa. Muchas gracias. Has comentado que estáis especializados, o está, el BS Startup está B-Startup en tema tecnológico, básicamente. Sí. ¿Tenéis previsto ampliar a otros segmentos? ¿Y por qué solo en tecnología? O sea, al final tenemos previsto... O sea, al final el tema de tecnología o digital es una especialización bastante amplia, ¿vale? Y no lo he dicho, estamos especializados en todo lo que sea digital, tecnología, menos biotech, porque es un sector súper específico y hay que ser especialista, y no lo somos en eso. Entonces, yo creo que a nivel de B-Startup 10 no creo que cambiemos la filosofía de inversión en cuanto a abrirlo a algo que no sea tecnológico o digital, y es por un tema al final, yo creo, de deal flow que te entra, o sea, de la mayoría de startups que consiguen rondas en España son tecnológicas o digitales, y yo creo que también otra cosa importante es que por el volumen de capital que invertimos, las compañías tecnológicas pues tienen más, o sea, metiendo 100.000 euros, por ejemplo, en una compañía industrial, pues si necesitas montar una planta de fabricación, poco vas a hacer. Entonces yo creo que también el tema de que sean digitales pues va acorde un poco con nuestro volumen de inversión, con nuestra facilidad también pues para mover las compañías dentro del banco, poderles aportar pues contactos o el mismo banco sea cliente de la compañía, etcétera. Yo creo que por un poco por todo esto no creo que cambiemos y que nos salgamos de compañías digitales. Y otra pregunta, una sensación sobre cuál, ¿qué crees que las compañías que ayudáis a impulsar a través del programa, aparte de los 100.000 euros, qué crees que aprenden además de vuestro equipo, de vuestra compañía? O sea, yo creo que, bueno, al final las compañías grandes como el banco pues tienen sus puntos fuertes y puntos débiles, como todo. ¿Qué es lo que aprenden? Pues bueno, yo creo que el programa de alto rendimiento les sirve realmente para hacer crecer las compañías. Es un programa que se centra sobre todo en dar como, no sé, llámale coaching, llámale consultoría, llámale individual a cada una de las compañías participadas para que realmente a nivel estratégico pues tengan una visión de decir, oye, mira, yo en X años, en 2 años, en 3 años quiero estar aquí y el camino que tengo que seguir para estar aquí es esto. O sea, yo creo que el mayor valor que se llevan es el tema del coaching y de la ayuda que tienen para crecer la compañía. Y luego también valoran muchísimo el tema de el poder colaborar con un banco como el nuestro y que el banco sea... O sea, que al final para una startup, para una compañía que empieza a decirle que pueda ir a vender a sus clientes y decir, oye, mira, el Banco Sabadell es inversor mío, pero el Banco Sabadell además, pues si yo le he vendido esta solución, al final yo creo que eso también a las que les aporta. Muchas gracias. Me gustaría hacer una pregunta a los cuatro ponentes, digamos, para responder de forma más o menos breve. Es... que sería, ¿por qué creéis que vuestra compañía es ahora algo más fuerte o más competitiva después de haber arrancado las iniciativas de apoyo al emprendimiento social que habéis explicado? O sea, ¿qué creéis que es el factor? ¿Por qué ahora somos algo mejores como compañía, como corporación? Hombre, siempre que abras una puerta a poder innovar de una forma mejor o más rápida, esto con el tiempo te devuelve el gesto, ¿no? Y te lo multiplica, ¿no? Por tanto, nosotros cuando iniciamos esto, todo y que era una vocación de margen y de búsqueda de equipos excelentes en la emprendeduría, esto de aquí al final, el impacto económico a nivel económico de la compañía y el impacto social por el tema que nosotros tenemos del agua, esto va a salir. Esto va a salir y, de hecho, lo estás viendo, casi lo vives a diario. Nosotros, por lo menos, en nuestros proyectos nos pasa, ¿no? Es decir, ves cómo ya te están aportando cosas a tu organización de una forma muy positiva, ¿no? Este es el caso nuestro. Yo, en nuestro caso, lo dividiría en dos cosas. Internamente, uno de los principales es la innovación.
Luego también lo que comentaba antes, pues el orgullo de pertenencia de nuestros empleados y sobre todo yo creo que es el tema de hacer las cosas bien y diferente, ¿no? De realmente creerte tu misión, realmente creerte los valores que tú dices que tienes y realmente creerte este doble proyecto económico y social a la hora de implementar la estrategia. Y luego lo que a mí me gustaría que fuera es que en el futuro, como comentaba el ponente esta mañana, el primer ponente, que realmente esto, el consumidor, el comprador, quien sea, acabe valorando las empresas que hace este tipo de iniciativas de las que no, ¿no? Y un poco, pues que realmente con cada compra uno demuestre qué tipo de compañía cree que está haciendo las cosas bien y qué tipo de compañía no. Bueno, yo diría dos cosas. Una, bueno, todo lo que refuerce que la compañía sea una compañía con valores o con una implicación en su impacto en la sociedad, a mí me parece que la refuerza. Pero desde un sentido muy, muy, muy práctico, yo creo que abre al equipo a nuevas ideas, ¿no? Es como ir al gimnasio para la innovación y eso en una pyme muy tradicional es muy importante. Yo te diría que pues para Banco Sabadell al final yo creo que ¿qué nos ha hecho más fuerte? Yo diría por dos puntos. Uno, hemos conseguido acercarnos más y, o sea, creo que el banco estaba super, o sea, está súper enfocado como banco de las empresas, pues ahora nos hemos aprovechado un nicho que todavía no estaba explotado como el banco de las startups, ¿vale? Que nos permitirá, o sea, uno sería a nivel de negocio, el otro sería todo lo que es a nivel de responsabilidad social corporativa y innovación, y yo luego añadiría, para no decir lo mismo que todo el mundo, hay una tercera parte en qué nos hace más fuertes, pues al final para mí, o para el equipo de B-Startup, o para todas las personas que trabajamos dentro del banco con startups, al final una startup es una compañía que no tiene nada que ver. ¿Y qué te aporta? Pues al final te aporta como persona o como empleado una manera de trabajar mucho más dinámica, mucho más... O sea, yo ahora, por ejemplo, tengo emprendedores, pues me llaman los fines de semana. ¿Qué tío entra que trabajando en un banco trabaja un sábado o un domingo? Pues yo con el móvil. O sea, al final yo creo que su manera de trabajar y su empuje y su tal, se hace que se contagie a todos los empleados del banco que colaboramos con ellos. Yo creo que eso es un punto diferencial. Muy bien. Y ya la última pregunta. ¿Qué creéis que os ha aportado o os puede aportar una plataforma como Ship2Be a la búsqueda de estos emprendedores de impacto? Puedes empezar por el medio si quieres para no comenzar siempre. Pues sí, porque el medio de cuatro es complicado. Sí, tuyo. Yo claramente lo que he comentado antes, ¿no? Tenemos un fondo, apoyamos a emprendedores sociales, nosotros no somos expertos, estamos todo el día en contacto con los emprendedores, con el mercado, con lo que se mueve, y al final una plataforma como Ship2Be, con el proyecto Be Ready, el Bichal, lo que te aporta es un conocimiento muy rápido y aparte de un asesoramiento y un foco, porque al final tú tienes que encontrar los emprendedores que tienen sentido con tu actividad. Entonces, es una manera muy rápida, muy cómoda y con mucho talento y potencial de ayudarte a llevarlo a cabo. Yo estoy aprendiendo mucho aquí. He venido aquí y me he quedado abrumado con la charla que hemos tenido todos antes, ¿verdad? Y te hace pensar, ¿no? Te hace pensar. Pero sí que es verdad de que, claro, tú te levantas y tienes tus objetivos como empresa, ¿no? De conseguir réditos y después emplearlos lo mejor posible, ¿no? Entonces, yo el tema de Ship2Be, claro, o la charla de esta mañana, te hacen pensar, ¿no?, en cómo utilizar estos réditos después, ¿no? Y de qué responsabilidad tienes tú para devolver a la sociedad estos réditos que te ha dado, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que para una empresa como la nuestra, poder colaborar con vosotros es un tema de sensibilización. Un tema de sensibilización y que de cuando en cuando va bien al que vas pues, como un loco con el día a día, ¿verdad? Pues que te recuerden que hay valores elevados y que vale la pena observar, ¿no? ¿Bien? Hombre, en nuestro caso, que somos una empresa pequeña, por tanto, de recursos muy limitados, claramente no lo podíamos haber hecho sin Ship2Be, ¿eh? No, ahora nos, pero, o sea, además, nos hemos descubierto, primero, la búsqueda, es hacer un scouting del mercado, a ver dónde hay proyectos de emprendimiento social en el sector inmobiliario, pues es que no sabía, yo creo que no sabíamos ni por dónde empezar. En el scouting hemos descubierto, lo digo para animar a que en futuras ediciones, que no hay muchas, que hay, pero no hay muchas. Por suerte hemos encontrado una excelente, pero no había muchas. Por tanto, además es que es difícil, así que claramente necesitas a alguien que te ayude. Y después, como al final se pone gente a trabajar en esto que no tiene background ni de mentor, ni de colaboración con emprendedores sociales y le es muy nuevo, hombre, pues sin...
la guía del equipo de Ship2B es imprescindible. Y como yo creo que, en fin, que aquí hay un pequeño filón para Ship2B, ahora hablo como patrón de Ship2B, que es que es implicar a pymes y no solo a grandes compañías, pues hombre, pues es evidente que una pyme, las grandes compañías también, pero a lo mejor tienen más recursos. Pero una pyme sin una plataforma como Ship2B es muy difícil que consiga que este proceso de colaboración funcione bien. Yo te añadiría que no solo una pyme, a nosotros, por ejemplo, como banco, la colaboración con vosotros nos ha sido clave para identificar proyectos de emprendeduría social a los cuales nosotros no hubiéramos llegado. Y bueno, y por ejemplo, el Wolco, que es la que la he comentado antes. Y aprovecho ya para decir que gracias a esa colaboración, y aprovecho y lo digo ahora, el banco va a dar 5 microcréditos de hasta 25.000 euros, ¿vale? Para 5 proyectos que vamos a seleccionar de Ship2B. Y aprovecho para hacer la cuña de esto porque no lo habíamos hecho público hasta ahora. Es una buena cuña. Bienvenido. Se merece un aplauso. Que aceptan más cuñas como esta. No, ya no me dejan dar más, ¿eh? Se puede repetir y está abierta a todos. Sí, porque si no nos hubiera puesto un compromiso. No estaba planeado. Un llamado para todos.